podczas gry. O! Rol! Thank you.
A la reina y a mí nos alegra y nos enorgullece mucho abrir con esta visita aquí en Zagreb un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales al máximo nivel entre la República de Croacia y el Reino de España. Es efectivamente la primera visita oficial que realizamos a este país, miembro de la Unión Europea. Pero es también la primera vez en la historia, desde que establecimos relaciones diplomáticas hace ahora 30 años, que tiene lugar una visita oficial de un jefe de Estado español, de unos reyes de España, a Croacia. Es, por tanto, una visita con un significado muy especial y que, personalmente, recordaremos siempre con gran cariño. En esta última década, la intensificación de las relaciones bilaterales, tanto las oficiales como las de nuestras respectivas sociedades, ha sido la tónica general. Más de 300.000 españoles visitan anualmente este bello país. Y pronto los intercambios comerciales superarán el umbral simbólico de los 1.000 millones de euros. A ello se suman las visitas de alto nivel que en ambos sentidos se han realizado en este último año y vuestra presencia, señor presidente, en la reciente cumbre de la OTAN en Madrid. El reto energético es uno de los de mayor magnitud al que se enfrenta la humanidad, especialmente Europa, porque su dependencia energética la expone a una situación de vulnerabilidad como la que ahora estamos viviendo a raíz de la agresión rusa a Ucrania. A esa guerra y a la grave situación de necesidad de todo tipo en Ucrania, nuestros dos países, en el seno de la OTAN, como en el de la Unión Europea, así como en la ONU y otras instancias internacionales, han respondido con decisión y firmeza ante la violación del derecho internacional, brindando nuestra ayuda a Ucrania. En este sentido, la reciente celebración en Zagreb de la primera cumbre parlamentaria de apoyo a Ucrania merece nuestro elogio y gratitud. Señor presidente, estoy convencido de que en el futuro próximo todas estas líneas de cooperación mencionadas, algunas maduras, otras incipientes y otras tan solo apuntadas, confluirán en una relación aún más densa y fructífera en el marco europeo, atlántico y mediterráneo.
развијат со Шпанјолском круном Република Хрватска. Се налазе на различно пријателство Хрватска и Шпанјолска. Живјели. A la reina y a mí nos alegra y nos enorgullece mucho abrir con esta visita aquí en Zagreb un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales al máximo nivel entre la República de Croacia y el Reino de España. Zdravi. Salud, salud.